virtual. Se ya bienvenido a nuestra aula de español. Hoy vamos a trabajar con adjetivos posesivos tónicos. Ahí, acompañen la página 24 de tu libro, ¿está bien? Bien, aquí vamos a trabajar el pronombre personal como ya trabajamos antes. Son el mismo pronombre. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ella y ustedes. Siempre vamos a trabajar con el mismo pronombre, ¿está bien? Ahora vamos a hablar aquí, singular y plural. ¿Cómo que vamos a hablar? ¿Cuáles son esos posesivos tónicos singular y plural? En singular, yo voy a hablar mío, mía, si es yo. Ahora, cuando es tú, yo voy a hablar tuyo, tuya. Él, ella y usted usamos un pronombre, un adjetivo posesivo suyo y suya. Nosotros usamos nuestro, nuestra. Vosotros, vuestro o vuestro. Ellos, ella y ustedes usamos suyo y suya. Ahora, no plural, solamente vamos a agregar una S ahí. Míos, mías, si es yo. Cuando es tú, tuyos, tuyas. Él, ella y usted, vamos a colocar suyos o suyas. Nosotros, nuestros y nuestras. Vosotros, vuestros y vuestras. Ellos, ellas y ustedes, vamos a usar suyos y suyas. Él dice, pessoal, estos pronombres, estos adjetivos posesivos tónicos, vamos a usarlos después de nombrar un objeto a que nos estamos refiriendo, ¿está bien? Yo fui para usted un ejemplo aquí, en un cuadro, para que quede así bien claro, para que usted pueda practicar su casa, ¿está? Vamos allá. Aquí, yo fiz este baloncillo y estos dos baloncillos aquí. ¿Qué quiero yo simbolizar aquí? Yo quiero que usted oiga aquí un singular, porque tengo solo un baloncillo, que en español se llama globo, ¿está bien? Y aquí, dos baloncillos, un plural para dos. Estos baloncillos en español vamos a llamarlos globos, porque es plural. Muy bien, profe, entendí. Ahora, voy a hacer una pregunta aquí. ¿De quién es este baloncillo? ¿De quién es este globo? Ahí yo voy a usar un pronombre. Yo voy a responder así. El globo es mío, porque un solo. Ahí voy a usar esto aquí, ¿o? Voy a usar todos los pronombres singular. Este globo es mío. Ese baloncillo es tuyo. O es suyo. Este baloncillo es nuestro. Ahí yo estoy usando un pronombre posesivo singular, porque es un solo baloncillo, ¿está bien? Ahí nos podemos responder con cualquier posesivo tónico singular. Este globo es nuestro, porque es un solo globo, ¿está? Ahora vamos a visualizar un ejemplo con dos baloncillos, con dos globos, y dice plural, ¿está? Estos son los que vamos a usar aquí. ¿Cuál pregunta? A mí me pregunta, ¿de quién son esos baloncillos? Estoy hablando que son, ¿no? Aquí estoy hablando son porque son dos, porque es plural. Entonces, falo así, ¿de quién son estos globos? ¿De quién son estos baloncillos? Estamos en plural, ¿está? ¿Qué voy a responder? Fácil, muy fácil, profe. Yo voy a usar aquí, ¿no? Todo, cualquier posesivo tónico en plural, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a responder? Vamos a practicar. ¿De quién son estos globos? Los globos son míos. Aquí, ¿o? Está en plural. ¿De quién son estos globos? Los globos son tuyos. ¿Por qué? Porque son dos, está en plural. ¡Ay! ¿De quién son esos globos? Esos globos son nuestros. ¡Todos nuestros! Porque son plural. Y así, você puede practicar en su casa, ¿está bien? Espero que vocês hayan gustado de esta aula. Você puede practicar en su casa.
Mamá, ¿de qué es eso? Eso es mío, eso es tuyo. Muy fácil, amor. Y usted va practicando. Cualquier duda, sabe que estoy aquí para usted, papá. De chillo para usted. Hasta mañana.